Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Ciencia y Técnica. Si eres nuevo en el canal y vas llegando en estos momentos a ver estos videos, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que sepas los nuevos videos que subimos al canal. En este caso nos llega una cafetera OSTER, que el problema que presenta según el cliente es que no para de salir agua. Vamos a conectarla. Ahí ya la conectamos, vamos a encenderla y vemos que cuando la encendemos automáticamente empieza a funcionar, lo cual no debería ser porque primero debería hacer el proceso de estas tres luces, como expliqué en un video anterior, y después hacer ya todo el proceso de lo que fuera café, capuchino o el café con leche. Así que mediremos algunos componentes, revisaremos en la fuente primeramente a ver si encontramos algún defecto y estaremos viendo cómo se desarrolla el defecto en este equipo. Bien, acá tenemos la fuente. Vamos a sacarla. Ya acá en este momento le he realizado algunas mediciones. Le medí la resistencia, por supuesto, pero esta resistencia está bien, ya que la fuente está funcionando, está arrancando. Le medí este componente que está acá, que parece un transistor, pero es un triac que incide en el funcionamiento del paso del agua y del corte. Pude resoldar algunos puntos defectuosos en la placa. La volví a probar, pero no sigue haciendo el mismo defecto. Por lo tanto, lo único que me queda por hacer es cambiar el sensor de agua, que es esta piececita blanca que está aquí abajo. No sé si la pueden ver. Por lo cual tenemos que sacar esta tapa completa, que la sacaremos ahora mismo. Hay que quitar estas dos mangueritas que hay acá. Estas dos mangueras que hay acá hay que quitarlas para sacar esta pieza plástica. Ya acá las he retirado y vamos a proceder a sacar esto, que contiene lo que es la resistencia de la leche y el sensor de agua. En este caso, tengo uno nuevo por acá, por lo cual voy a sustituirlo y veremos si ya se soluciona el defecto de la cafetera. Bueno, acá como ven, hemos cambiado el sensor de agua y ahora vamos a volver a armarlo, esta pieza, ponerla en su lugar y comprobaremos de nuevo el funcionamiento a ver si ya se solucionó el defecto. Bueno, ya tenemos la pieza plástica puesta y vamos a proceder a comprobar a ver si el defecto ya se solucionó. Una cosa y un dato muy interesante es que también este triac puede ser el causante de ese problema. Pero en este caso, el triac está bien. En este caso no tenía problema. Lo medí en la misma placa y me daban las mediciones bien. Pero es una observación que les quiero hacer y es necesario medirlo y muy importante para cuando se encuentren con este tipo de defecto. Bueno, ya he cambiado el sensor de agua y conectado la cafetera, vamos a probar a ver si ya el defecto quedó solucionado. Y como pueden apreciar, el defecto queda solucionado. Teníamos el sensor de agua en corto y la cafetera ya va a quedar funcionando correctamente. Ya
ya no hace el defecto que hacía antes, que arrancaba de una. Así queda solucionado el defecto de esta cafetera. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos. Así como te invito a que si te gusta este video nos regales un like para ayudarnos a crecer en esta comunidad de ciencia técnica, reparaciones de equipos electrodomésticos. Sin más, un saludo y tengan un buen día a todos. Muy bien.